Yo o sea, lo copiaba los siento. colas chonis de las chonis populares del pueblo y quería ser una choni popular del pueblo, No ¿me eras una choni entiendes? No entonces. era una choni. Y esas ¿Entonces? chonis, en verdad, ahora que he crecido y lo veo, eran pijas. Volvería a ser bebé. Directamente volverías a ser A bebé. bebé. Pero ahí no puedes decidir cuándo es bebé. ¿No? Ya. Pero luego crezco. Vale. Enfada, enfada. Míralo, aquí está. Bienvenidos a lado del rap, un día más en Crying TV. O sea, hoy tengo un flow, bro, fatal, ¿eh? Es que no, porque no se ve la parte de abajo, me voy a levantar. O sea, quiero decir, creo que nunca he venido tan mal vestido como hoy. Enseña las babuchas. Pantuflas. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo recibir yo a alguien así? Si es que ni en mi casa recibiría a alguien Qué así, tío. sinvergüenza. Parece que Qué estás en tu casa. vergüenza. Sí, Faltan los literalmente. O gatos. sea, no pega nada con nada, pero es todo mal, ¿sabes? Joder. ¿Está preparada la invitada? Hasta luego, gente. Me encanta que le eches, ¿eh? Pero llévame. No, vete ya, tío, ya, hostia, pero esto no es serio. El otro mandándome callar, en plan. Esto es un. Bueno, pues me voy, Peñita. Yo Gracias por venir. ¡Albani! Seguro que está ahí. ¡Qué maja! Hola, chicos. ¿Qué pasa, hermanita? ¡Bienvenida! Hola, Rubius. Toma sitio. ¿Me ha llamado Rubius? Sí. ¿Es tu referencia de YouTube, eh? Sí. Joder, qué va. Bueno, no sé si es. Oh. ¿También es tu referencia? ¿Es bueno que me llames Rubius o es malo? Bueno. Dios, ¿Te mola el pero. Rubius? No, en plan. A ver. ¿Ves al Rubius tú? No. De pequeña. Más pequeña, ¿no? Más Claro. adolescente, diría yo. Bueno, mi hermano, yo tampoco. ¿Te quieres poner los cascos para simular un poco que, como que somos un programa serio, tal, no sé qué? Vale, ¿cómo de bajo vas a hablar? Vamos a. Mucho. Muy bajito, ¿no? Vale, pues necesito. A ver, habla. Hola. ¿Es este un... ¿No vas a hablar más fuerte que eso? Ahí. Hola. Lo intento, ¿vale? Hola. Qué maja. Vale, a ver. Hola. Ah, perdón. Hola. Vale, ahí. No, es que si no, no se verá. No se puede mover, Entonces, yo ¿no? voy a intentar. Sí, puedes moverlo. Puedes acercártelo si quieres. ¿Qué tal estás? Bien, ¿Cómo supongo. vas? Bien. Pero en serio, en plan, ¿cómo estás? En plan, Bien. ¿hoy cómo te has levantado? ¿Hoy te has levantado así, así o qué? Así, así. ¿Por? No, me he levantado bien. Luego he visto TikTok y ya he dicho, uff. ¿Te ha dado la bajona en TikTok? Sí, claro. ¿Por? Me he propuesto no mirar más redes sociales cuando me levanto. Hasta mínimo después de desayunar. ¿En serio? Porque malísimo, sí. Porque en plan, ¿te gasta la energía o algo así? O... Claro. Fue, a mí me pasa, tío. Yo intento no mirarlo antes de dormir porque no duermo. Está bien. En plan, me pongo a mirar ahí TikTok, está, no sé qué, pim pam. ¿Has estado alguna vez en Twitch? No. Me quiero hacer un canal, pero es que soy muy vaga. Ah, pues no es mucho, ¿eh? En plan, es por una cámara. O sea, que yo me lo curro Esto es pro, ¿eh? muchísimo. Estamos aquí Sí, súper esto es pro. súper pro. Sí, esto está súper preparado, este programa, madre mía. Me pego unas curradas yo aquí donde las 8 de la Este mañana. croma, además de las El cajas, está croma. muy Ah, se bien. sale el croma, ¿eh? Qué bueno los códigos, ¿eh? Eso es el despertar y antes de dormir. Exactamente. Te iba a decir, pues mira, te Ah, explico que un sale la poco. gente. Ahí tienes el chat. Puedes leer a tu bola y puedes contestar a tu bola si quieres. ¿Qué has desayunado? Si te lo digo. Paella que me pidió del globo Has desayunado paella. porque llegaba tarde aquí y encima sabían fatal. ¿Cómo? A ver, a ver, a Fatal ver. todo. Pero, o sea, te acabas de levantar, ¿no? Prácticamente. Claro. ¿Quieres un café? Sí. Víctor. Pobre Víctor, tío, perdóname. Es O que, agua, tío. si no, ya está. Agua, agua. Vale, ya está. Pues eso, que tienes el chat, que puedes contestar lo que tú quieras y todo el rollo. ¿Has visto alguna vez algún programa, alguna cosa? Sí, ¿no? Alguna cosilla A has visto, ¿no? ver, veo lo típico de Ibai o cosas así he visto, pero Ibai, ¿eh? y yo Juan me gusta mucho, pero más allá de tal no sé quién es nadie. Vale, perdón, es No que me sé están quién es diciendo nadie. que mi micrófono está petado. A ver, hola, sí, ahora Es que todo sí. esto es lo más coñazo. Vale, yo te pregunto a ti. Vale, ahora hablamos del disco si quieres. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser cantante, de De hacer ser música? cantante, pues estar expuesta a la gente, por No te ejemplo, mola. O no me mola nada. No. sea, ¿te gustaría ser Panadera. panadera, ¿eh? Pero por las barras o Ah, literalmente cualquier otra no. cosa que no fuera ser Por cantante. las tartas. Por las tartas, ¿eh? Sí, me Wow, muchísimas gustaría. gracias, Oh, Víctor. gracias. No, para mí no hay. qué mierda, me lo deja ahí, ¿eh? Ah, vale, pensé que era un café y es agua, vale. Digo, ¿cómo ha tardado tan poco? Ayer me salió un tuit del Albany respondiendo a John Beef. Sí, y voy a hacer un ¿cómo se dice esto?
¿Comunicado? Un comunicado. Ese tweet de Yumbif lo escribí yo desde su cuenta y no me acordé hasta que lo respondí y luego dije, ¿en verdad lo puse yo? ¿Cómo? Momento, qué mal momento. Estoy. Sí, sí. Repite esta ecuación que me he quedado loco. O sea, tú desde su cuenta escribiste... Primero, ¿tenías la cuenta de Yumbif, de tweet? No, pero estábamos juntos, ¿sabes? Ah, vale. Y le cogí el móvil y puse, amo al Albani. Y ayer yo busqué mi nombre y me salió el tweet de Fernando. ¿Pero hace mucho esto? El 2020. Ah. Y puse, ay, porque yo estaba tosentida, ¿sabes? Y puse, ay, lo he leído cuando más lo necesitaba. Y luego me di cuenta de que había sido yo misma y nadie lo sabía. Fue como... O sea, tú misma te escribiste, amo a las manos desde la cuenta de Yumbif. Sí. Y tú misma, luego hoy, ¿hoy ha sido o ha sido otro día? Ayer te diste cuenta de que había sido tú misma. Sí, sí. Pero está guay, es joder, es como el amigo, ¿no? Sí, es, sí. Es autoamor, ¿no? Un poco. Claro, me está di cuenta bien, de que el código es del destino, supongo. Hostia, ¿y él ha dicho algo? No, le da igual, ¿no? Si no lo he visto, no lo he visto, sí. Sí, desde mucho, hace mucho, ¿no? Pues hace 4 años, 5 ya. ¿Y sois colegas de la música o random? O sea, ¿os conocisteis por la música, me refiero? No, nos conocimos por la música. Ah, amigo, vale. Sí, sí. ¿Podemos ver el videoclip de videojuego? Hmm. Ay, ay, ay. Esa mochila es del Shane. ¿Esa mochila es del Shane? Vale. ¿Dónde tengo yo esto? Aquí lo tengo. ¿Sale el Joey? ¿Cómo que sale el Joey? No puede salir. Parezco de la comunión ahí. Parece de la comunión. Me hicieron el mismo peinado. Buah, esto es muy León Santana, ¿eh? O sea, eso que hace. El muñeco es Joel. ¡Ah! Qué guapo. ¿Qué te iba a decir? Una cosa, ¿tú sabes que a León Santana nadie le ha visto la cara? Solo... Es una movida... Es como Ceci Army o qué. Sí, en plan, no, tú sí le has visto la cara. ¿Puedes, sí, por favor...? Es muy guapo. ¿Qué? ¡Anda! ¡Hostia, hostia! ¿Puedes hacer...? ¿Podrías hacer...? ¿Te atreverías a hacer un retrato de León Santana? ¿Podrías hacerlo? Sí, claro. ¿Vale? Pero va a salir como una polla. Da porque... igual, vamos a intentarlo. Vale. Mira, en la entrevista lo puedes hacer, que no pasa nada, en plan... Sí. Dibujo fatal, ¿eh? Sí, se puede, sí. De pequeña calcaba Pokémon y cosas así. ¿Calcabas Pokémon? Yo también hacía cosas así. Sí, calcaba cosas. Se lo enseñaba a la gente. Decía, ¿qué día lo haces? Y yo, ah, sí, tú, ¿qué y va? Y pensando por dentro. Y yo en la ventana. Calcado, ¿sabes? Sí. Claro, luego lo decía, lo he calcado, pero solo esta parte. Vale, vale. Ojo, lo he hecho de ojo, frente. Ojo. No, no, no. No está mal, ¿eh? Es como algo así. Sí. Va a salir fatal. No, es así. Hay orejas, que la gente tiene orejas siempre. La gente tiene orejas, sí. Se me olvida. Es importante, ¿no? Y le haría una cámara aquí, gafas, pero no, no, ya está. ¿Sin gafas? ¿Sin gafas? León, Santa. Está muy bien hecho, ¿eh? ¡Hala! Vale. Bueno. No, ahora no se va a ver, no te creo. No. Tienes que hacer así como las del make-up. Sí. Ahora. Bien. Oye, pues está bastante acertado, la verdad. Me no, no increíble. Se parece en nada, pero bueno. Vale, escúchame, a ver. ¿De qué quieres hablar? Vamos a hablar porque te veo. Ay, lo que quieras. Tímida, ¿quieres hablar de música? ¿Quieres hablar de tu disco o no? ¿Qué sí, quieres sí. Ya podemos lo hablar lo de cualquier cosa, ¿eh? A ver, ella y yo nos conocemos. Ya, de hecho, hace poco coincidimos pinchando en. Bueno, yo pinchaba y ella cantaba. Uh-huh. En Galicia. Y... En Chalana y en no sé qué. Por eso que hay confi, que me puedes decir, no, es que no quiero hablar de música. No, hable lo que quieras. Si yo te digo, mira, esto no quiero. O... Vale. Pero entonces podemos hablar del disco, ¿no? Sí, sí. Vale, Lágrimas de un G. 7 temas. Sí. Producido por... No me he enterado muy bien de las producciones porque es como que a veces... Cuéntame esto. Perdón. No, dime. Es porque el Spotify se bugueó y de repente ponía que todas las canciones las había producido uno. Mm. Y yo como, ¿what? Entonces se... Vale, está producido porque, según he visto, Digital Wave. Ajá. Bucky o Buki. ¿Duki? No, Duki no. ¿Te imaginas? ¡Duki! ¡Duki, qué dices, hermano! No sabía que hacía beats. Claro, claro. Producido por Duki, de repente, ¿sabes? No cantas ahí con él, pero te lo produce todo. Uh-huh. Buki. B-U-C-K-Y. Bucky. Y Forbidden. Y Forbidden. Creo que no hay... Y Dread Bay también, ¿no? Sí. Vale. Esas son las producciones. Está producido, ¿no?, por Black Toven, que es la de Scott, que vale, es una de mis favoritas, por Dread Bay, por Digital Wave, que lo descubrí a través de mi mail porque me enviaba cosas y me gustó. Y lo pillaste y dijiste. Y los otros dos, el Buki este y el otro, es como que hicieron, hay un beat de ellos tres y como que son colegas o algo así, no sé. Vale. Y yo creo que ya está. Sí, porque había como y una de web de esta de beat americano. Un type beat. No. Beat, pero como peña, ¿no?, que hace, claro, peña, vale, que hace beats para gente grande y tal, pero están como hay una plataforma y no sé qué y tal, que se llama Tokio o algo así. ¿Dónde compran los beats, ¿no? Que puedes comprar un beat y claro, te quedas con la licencia, ¿no? Sí, ¿entiendes? Eso es. Vale, y luego vocal,
o sea, de cantantes, digamos, está el Aaron Piper. Sí. El Clutchill. Clutchill. Y ya está, ¿no? Son dos. Si es que nadie quiere cantar conmigo. Es que, ¿crees que nadie quiere cantar contigo o tú no quieres cantar con cantar nadie? Cantar con nadie. Oh. ¿Tú no quieres? Yo sí. ¿Y qué a pasa? Veces. ¿Qué? Nadie quiere cantar conmigo. Yo tampoco quiero cantar con nadie. Yo sí, a veces. No, lo que pasa es que es muy difícil cuadrar a veces gente, ¿sabes? Es difícil como cuadrar con peña porque... Es como hacemos algo, sí, venga, y luego no pasa, y es como, tío, ¿sabes? Entonces yo qué sé... Dices nada, ¿no? Claro, entonces a lo mejor ves Clutchill aquí en el disco anterior, pero porque Clutchill le dices, oye, tal, y lo hace. Y quedas con él. ¿Sabes? Pues... Pero tengo colabos a medias o colabos aquí en el espacio, en plan de... Que se quedan ahí, y yo tampoco me gusta decirle, oye, el tema, oye, el tema, oye, el tema. Estar detrás de alguien no me paso, mola. Paso, yo te digo, oye, el tema, ¿no? Pues adiós. Vale, ya entiendo. Y ahí se queda, sí. Tiene mucho sentido, o sea... ¿Te ha pasado muchas veces de tener colabos a medias? Sí, porque tengo colabos a medias con la mitad de España. Directamente, ¿no? Te lo juro, sí. ¿Puedes decir alguno? Es que no quiero dejar mal a la gente, vale, pero... Ya entiendo, que si dices eso parece como que esa persona ha pasado, ¿no? Un poco el tema. Claro, pero por ejemplo con Orslock, he dicho de hacer algo y tal y no sé qué, y él, ¡ay, tía, se me olvida! Y yo, ¡tu puta madre! Pero pero bueno, entiendo, yo qué sé. Pero es sí. Que la peña, yo también entiendo que la peña va muy liada, ¿no? Entonces, como que, claro, tienen su vida. También es verdad que si quieres hacer algo, al final lo haces, ¿no? Un poco. Sí. O sea, que al final... Sí, no sé, con muchísima gente. O luego a lo mejor he hecho una canción de haberla grabado y luego me he peleado con esa persona. Y ya no la puedes sacar allá a la calle, ya te has peleado, ¿no? Ahora, llega a tomar por culo. Entonces, con la peña que haces música, sí. ¿Es peña con la que te llevas bien personalmente? ¿O alguna vez has hecho alguna canción? Sí, de normal sí. O sea, lo que pasa sí, que ¿no? Es que me suelo pelear mucho con la gente. O sí. Si... Porque soy muy tiquismiquis y si yo veo algo que no me gusta o lo que sea, yo ya en plan de, uff, adiós. Ya te rayas y no... Claro. ¿Pero a nivel personal te refieres? ¿O a nivel sí, musical? Sí, a nivel personal, pues de cosas con la música que no molan, ¿sabes? De querer detalle, ir de ¿no? listo o de no sé qué y es como... Ya, entiendo. Me cago en Dios y me acabo de hacer una canción contigo, ¿sabes? Y me caes como el culo, ¿no? Claro. Ya entiendo, ya entiendo. Mal, mal. Eso, 7 temas. A ti, una pregunta, sí. ¿A ti te apetecía sacar este trabajo? Sí, o ya es un poco la presión esta de los artistas, ¿qué onda? No, me apetecía hacerlo, De hecho, no iba a ser esto en un principio, porque yo lo que quería era como, era el 12 de diciembre mi cumpleaños, era vale. Como para sacarle algo a la gente, de nada. Muchísimo retraso. O sea, pero... gracias. Y, ¿y qué te iba a decir? Que estoy dispersa. Que esto no iba a ser así, iba a ser como con beats muy tristes, flow muy Alban y la Antigua, en plan de tal, no sé qué. Yo lo quería como algo de diciembre para que la gente se lo escuchara en su casa, rollo Rosalía Dolerme, ¿sabes? Como esa sí, vaina frío, de... ¿no? Estar ahí en eso casa, es, ¿no? Yo quería eso. ¿Qué pasa? Que era tan triste que me deprimía yo sola, entonces dije, no. Y me hice estas canciones y dije, pues va a ser esto, de repente. A tomar por culo. El chaval de la portada y todo, le dije, oye, lo siento es muchísimo. ¿Lo tuvo que hacer rápido? Más o menos, sí. Hostias, sí. Vale. A ver, tenía su tiempo. Pero que, joder, le dije, quiero que sea así, sí, que no sé un qué, día, tal. No se lo dijiste de un día para otro, ¿no? Realmente. Claro. Y luego le dije, me vas a matar, ahora quiero que sea fuerza, poderío y olvido en plan. Antes estaba triste, ahora quiero empoderarme full, ¿no? ¿Cuál es tu tema preferido del disco? A mí esta secada me gusta, I Don't Fuck With Cocaine. Sí, es uno no de los me mejores. No jodo con la cocaína, no me gusta, ¿no? Me refiero. Pues mira, el de Lil Baby era mi favorito, pero era sobre una base de Lil Baby Type Beat de YouTube. Oh. Y entonces luego la rehicimos y al rehacerla a mí ya no me gustó tanto. Mm. Así que ya no lo es. Yo creo que Escort. Es que Escort todas me gustan. Guapa, sí. En verdad me gustan todas muchísimo. No sé. Tiene un rollo como... Supongo que te lo han dicho mucho, pero sí que es como el hyperpop, ¿no? Hiperpop. Más o menos, rollo sí. Rage también. Pero no sé si tú te identificas con esa movida, porque como... A no ver, sé, yo... No sé qué onda tú con las etiquetas, pero me parece que siempre has hecho como un poco lo que te ha dado la gana, entonces... Claro, por eso. ¿Qué onda con esto? A ver, hiperpop no soy, ¿sabes? Pero tiré por este sonido porque el último álbum era de este rollo, pero era muchísimo más currado, evidentemente. El y... Triple X, ¿no? Sí, 3X. Este... Y me gustó tanto que dije, quiero seguir tirando por esa línea a ver qué tal, ¿sabes? A mí me gusta, bueno. Me parece que se ha renovado un poco el sonido de alguna manera. Como que tú sigues un poco la misma tónica de letras, me parece. Pero como que el sonido es un poco más... Es distinto, ¿no? ¿Un poco? Es muy distinto, es muy distinto. Pero porque quiero hacer cosas moviditas, ¿sabes? No quiero como... Yo que sé, que esto voy a estar toda la vida buscándome. ¿Tú crees que, o sea, crees que no hay un punto en el que ah, vale, o ahora más. Ya está, ya me he encontrado, ¿no? Sí. Que no, no lo va a ver. De momento no, ¿sabes? He hecho como, he subrayado, he puesto entre comillas frases que
que creo que define un poco cómo tú eres en la música, o cómo tú eres personalmente, no lo sé. Todo eso es mi personalidad 100%, ¿eh? Te lo juro, no me importa a nadie, está todo entre comillas, pero son frases de la canción. Uh-huh. Te lo juro, no me importa a nadie. Me suena la polla llenar estadios. ¿Sí? La pobreza me hizo llegar aquí, con uh-huh. talento, pero sin dinero. Uh-huh. Mira cuántos problemas parece la cuesta de enero. Esta me ha hecho, me ha molado mucho, ¿eh? Esa me moló mucho a mí también. Ah, y esta no me ha gustado, me ha encantado. Que es, tengo daddy issues, ni siquiera sé decirlo. Sí. En plan, creo que sí tiene daddy issues, pero no sé, sí, no sé decirlo. Sí, me ha hecho mucha gracia. Es increíble, no sé. ¿Todo esto es real? Sí, sí, sí. O sea, eres tú, ¿no? Básicamente. Soy yo, todo el rato. Y luego, eso, lo que te iba a decir, que me das como la sensación que te posicionas como... O sea, aparentemente es... Parece como que llevas la contraria con este estilo de música, ¿no? Sí. Como que te posicionas mucho en contra de las drogas, como que todo el rato más hablas de... Más o menos, sí. No, no es que te... No, no quiero decir que... Me refiero que tú, para ti, es como que da la sensación que eso no es para ti, ¿no? Eso es tu... Me da la sensación que es tu... Es que ¿sabes vista, qué ¿no? pasa? Que mi madre fue yonki, ¿sabes? Mucho tiempo y entonces pues eso nos jodió un poco la vida. A ver, supongo que la mujer está muy bien, salió de las drogas, todo guay y tal. Pero entonces como vengo de un sitio en el que no mola mucho y tal y no sé qué, pues yo por ejemplo tengo un trauma con la cocaína, justo, ¿sabes? Por eso lo especifico ahí, porque luego sales y te veo bebiéndote una copa y haciendo cosas y... Perdón. ¿Quieres? Y me da igual, ¿sabes? Pero justo eso, pues tengo un trauma muy grande. Y en el mundo de la música, pues casi todo el mundo... Es verdad. Chinkin, chinkin, chinkin. Y yo es como... Ah. ¿Y cómo te sientes tú cuando estás rodeado de peña que está... Mira, yo claro, ya... porque yo creo que en ese sentido nos entendemos, porque a mí me pasa un poco lo mismo realmente sí. con las drogas. De hecho, en Galicia lo estamos hablando, ¿no? Un claro. poco en plan el tema de... Ah, pues estoy aquí súper... Sí, pero bueno... Así, ¿no? Tus vivencias en la música, lo que has vivido, ¿cuánto sí. hay de todo eso? Pues básicamente es todo. Y la verdad que esta última mixtape le ha gustado a muchísima gente, pero también le ha gustado, no le ha gustado a gente. ¿A tu público antiguo? Yo qué sé, yo he visto muchos haters de repente con esto, me he hundido un poco, pero luego he dicho, bueno, ¿sabes? Pero en plan de, ¿qué es esto? Y qué pesada todo el rato que viene de abajo. Y yo, chico, es que no tengo otra cosa que decir. Es que, claro, es que... Lo siento, ¿sabes? En plan, es que se dice la misma. Pero luego tú escuchas al Mora, ¿sabes? Y nadie te dice nada. Que, ya, que Mora también tiene un discurso que es... Bueno, es que al final que tiene un discurso todo el rato fuerte, decimos lo mismo porque ¿qué quieres que te digamos de repente? No te vas a inventar una vida que no tienes, pues ¿no? Que no has tenido, ¿no? Pues no, pues tendré que rapear lo mismo de diferentes maneras, chica, déjame vivir. Haters hay en todos lados. Mira, el siguiente preguntario es si te afectan los comentarios negativos. De normal no me han afectado mucho mi vida y tal, pero ahora estoy en un momento delicado de la vida y sí, me están afectando un poco. O sea, si alguien te tira un hate, te molesta sí. un poco, ¿no? Te agobia, ¿no? Quizás. Sí, porque a lo mejor tú tienes un día de puta mierda y te pones a leer cosas tuyas que no molan, que la mayoría son mentira y tal y no sé qué, y que tiene una historia que flipas detrás de la cual tú te has callado o lo que sea, y es como, no me puedo creer que esto esté pasando, es como, ¿sabes? Pero si... Si hubiese un comentario en plan de tu música no me mola o no sé qué tal, vale, perfecto. Okay, es, pero ¿no? es que es un desfase de es la como gente. La gente es ¿no? como... Ya, ¿no? Sí, sí, en plan, fatal. Eso no pero bueno, razón. Yo qué sé, se me pasará, ¿eh? No sé, estoy muy blanca. No, es que es el contraste. Me pasa, tengo que cambiarlo, sí. Gracias. ¿Qué te iba a decir? No sé. ¿Tienes algo que digas, vale, cuando pasa esto, hago tal cosa? Es que ya te digo, como ahora estoy en una etapa un poquillo de bajón y mala, ¿sabes? Pues sí que me afecta, pero a mí de normal nunca me ha afectado. O sea, he sido muy fuerte, como que me han pasado muchas cosas peores en la vida como para... Estar preocupándote por... Claro, ¿no? Entonces yo he decidido no buscar mi nombre nunca más. Directamente, no voy a abrir... Por eso lo has dicho de las redes esta mañana, ¿no? Porque no quería saber no nada. No quiero saber nada. ¿Te consideras una persona negativa o positiva? ¿Positiva? ¡Ah! No, sí, yo no creo sé. Que eres negativamente positiva. En plan, es un raro, balance. Tío. Es sí, como rarísimo. De repente es como, guau, no sé qué. Pero estás como contenta a la vez. Sí, no sé, es raro. Yo creo que soy positiva de puertas para mí. Pero a él digo lo contrario. Eso es como si a lo mejor tú me ves todo negativa y no sé qué y tal. Y yo en mi mente sé cómo soy súper positiva. Vale. Lo que pasa es que no soy negativa, soy realista. Tú no soy negativa, soy realista. Como vale, decía vale. Porta. Yo escuchaba tipo, mucho Porta. ¿Tú escuchabas Porta? Cuando escuchabas era pequeña. En la época? ¿Qué escuchabas? Mi rosa negra. 13 no sé años, qué. 14. Todo emo. ¿En serio, no? Ah, sí, mi rosa la época, negra. La época del Porta emo. Sí, sí. Tuvo una época emo de Porta, no sabía yo eso, ¿eh? Yo me lo pillé ya en la época de que. ¿Puedes? ¿Quieres? Claro, hombre. Por aquí, mi rosa negra Porta, porque encima eran las típicas fotos del móvil. Oh, vale. Así de hemos abrazados en una esquina llorando. ¿Rosa?
Pon mi rosa no, mi ¿cómo? Rosa negra. Ah, es que te entendió. Ah, pon mi rosa negra, has dicho. Sí. Vale, soy retrasado, sí, sí, totalmente. Ya está. Corta. Yo he escuchado estas mierdeces. A ver. Pero esto en una época muy, ¿sabes? Mira, claro, este tipo de fotos. No hace falta ni que la escuchemos. Gracias. ¿Eh? ¿No? Pero ese tipo de, yo quería poner, de fotos. Quería ponerla. Un poquito. Vale. Yo hace esto que no lo escucho a lo mejor. Yo qué sé. 10 años quizás. Sí. ¿Cuántos años tienes? Más. 25 ya. Hostia, pero ¿por qué te da tanta bajona? Cualquier cosa haces, antes de responder haces uff. Pero es un uff que dices tú. Es de bajona, pero en plan, luego sonríes. Es como uff. Un poco de ese rollo, pues, ¿no? Porque estamos ahí ya en la mitad. 25, yo tengo 27, pero estoy muy... Estamos en la mitad. ¿Te da miedo cumplir 30? Mucho. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? Porque... Porque me gustaría volver atrás todo el rato, ¿sabes? Buah, pero eso es jodido, ¿eh? Claro, porque no. O sea, ¿volverías al pasado? Sí. ¿A cambiar cosas, rollo peli? Sí, volvería a ser bebé. ¿Directamente volverías a ser bebé? A bebé. Pero ahí no puedes decir cuando es bebé, ¿no? Ya, pero luego crezco. Vale. Vale, esto es... Esto, vale. Dios, hace tanto que lo escucho. Tus pétalos son mi vida. Tus pétalos son mi vida. Poeta gótico. Eres la luz oscura que busca, vale, mi tristeza. Tus espinas se convierten en pétalos llenos, wow, de belleza. Nunca marchitas. Dios, vale. Inconfundible. Ya sé de lo que me estás hablando, ya sé cuál es. Ay, el rollo. Había sí, una sí, que decía como... Yo cuando era adolescente me acuerdo de una canción, que no sé si era del Porta, que era rollo de... Que la canción era de como de un pibe y una piba que como que estaban... Ah, de niños versus niñas. No, eso no. Eso también me acuerdo, pero no, era de este rollo. Yo eso lo escuché. Rollo... Estamos a 600 kilómetros de distancia. Es que era todo muy ese rollo, eso, ¿verdad? 20, amor, raro. 20, amor. ¿Tú tenías 20? Sí. ¿Y Fotolog? Era una pringada el 20. Es una pringada el 20. Pero una pringada... ¿Crees que alguien podría rescatar cosas tuyas de 20? O lo no, y me encantaría. Sí, en serio. ¿Qué rollo hacías? Te pego un poco... collage canis. Sí, un poco. Yo copiaba los colas chonis de las chonis populares del pueblo y quería ser una choni popular del pueblo. No, ¿me eras entiendes? Una choni, entonces. No era una choni. ¿Entonces? Y esas chonis, en verdad, ahora que he crecido y lo veo, eran pijas. La típica de, ¿no? No, soy choni, no sé qué. Y en verdad es una pija. Eran super chonis y eran niños de bien. De mamá y de mamá. Joder, es que la vida. Te digo nombres de artistas y entonces tú tienes que definirlos con una palabra, ¿te parece? Sí. Vale. Fowey. Puta. Vale, bueno, claro, sí. Bajal. Mola, hay que dijeras lo mismo en todos. Puta. Sería bastante divertido, ¿eh? Estrella. Estrella, vale. Uh-huh. John Beef. Jonky. Te amo. Te amo, perdón. Te amo, lo sabes. Z Tangana. Pucho. Morat. El Morat, ¿no? Sí, no, el... Es puto, que hay varios. El puto amo. Rosalía. Uf. Hostias. ¿Tu palabra preferida es uf, quizás? Sí. ¿Es la palabra que usas muy a menudo? Es uf. Son goals. Sí, es goals. Uf. ¿No vas a hacer nada de Rosalía? Goals. Ah, goals, vale, uh-huh. Metas, vale, muy bien. Claro. Primero, sí, que vienen varias preguntas después de esto, sí. ¿Crees que puedes compatibilizar tu vida de artista con tu vida de madre? En este caso, que quieres ser madre o tener una vida como familiar. Sí, se podría, claro. ¿Crees que sí se puede realmente? Yo creo que sí. Vale. Sí, haces a tu hijo rapero y ya está. Qué difícil, le pones una gorra y te espabila. Y para la gira. A ver, es complicado, no lo sé, yo también estoy hablando desde la ignorancia porque... Pues tengo una vida bastante sencilla, supongo, ¿no? De que pues, estudio, bueno, no, yo no mis pienso... cosas... Ahora mismo. Yo no creo que hables desde la ignorancia, yo creo que hablas desde tu punto de vista, al final... No, claro, pero desde la ignorancia de que, por ejemplo, no tengo un hijo y a lo mejor yo que sé, ya, alguien si que es artista hijo, y tiene un hijo y dice, mira, esta gilipollas, que no es difícil si estoy yo aquí... Aquí vino Lenis, ¿sabes? Rodríguez. Ah, sí, Lenis, es madre, ella es muy madre. Sí, ella sí, es madre y me dijo eso. Queda difícil de eso. Cojones, ¿no? Sí, que pues a ver... Pues tiene que serlo. Cuando, yo entiendo que cuando tienes dinero, yo tampoco, obviamente tampoco voy a hablar de eso y menos hombre, siendo hombre sí, porque es, también es distinto, obviamente. Pero sí, claro, me dijo que claro, ella tenía una hija, cuando, ¿un hijo o una hija? No me acuerdo. Una niña, dije, sí la he enseñado niña, a veces, sí. mayor, 6 años, por sí, ahí, más o menos. Dijo eso, que ella, claro, estaba, cuando tuvo a su hija, aún no estaba pegada a la música, o sea, aún no estaba viviendo de la música. Entonces, claro, imagínate, más difícil aún, sí, si eres, es que claro. Pero es que yo creo que es difícil con todo, porque imagínate que tú te estás sacando una carrera de no sé qué y tal y tienes el niño. Buah.
Es que es difícil de todos los modos, ¿sabes de lo que te quiero decir? Hombre, de todas las maneras, padre tiene que ser difícil. Es difícil, ¿sabes? Te quita mucho tiempo y no sé qué y tal, pero si tú tienes dos cojones, creo que se puede hacer igual. Salpeando al bebé llorando. Pues que hay raperos que, por ejemplo, o gente que hace música, que rapea de una movida siempre, que es lo que le da dinero, y no lo cambian en toda su carrera, aunque su vida cambie, ya no sean eso. Si la gente lo que quiere es falsedad y que yo haga eso, y entonces me van a escuchar y bueno, todo va a ser bonito, si queréis lo hago. Entre paréntesis, no. Pero... ironía. Entre paréntesis, claro, ironía. ¿Sabes? Pero es verdad, en plan de, pues si ya no eres pobre, no sigas cantando de qué tal, o yo qué sé, esto tío. Lo pregunto mucho yo aquí, en plan, si ya, claro, te va bien la cosa... ¿Por qué? Porque si dice lo contrario, no sé, no entiendo nada, es que me da pereza. ¿Por qué crees que la peña se identifica? ¿Por qué la peña crees que se identifica contigo, que le gusta tu música? ¿Por qué tú crees desde fuera? Porque yo creo que es algo que tengo que acompaña a los demás. Vale. Claro, la peña como que se siente identificada, ¿no? Un poco, no, se siente acompañada. Se siente acompañada. O sea, en plan, como que tú, la peña que lo está pasando igual mal, ¿no? Sí. Está en un momento a lo mejor de soledad o algo sentimental. Sí. ¿Crees que tu música ayuda a esas personas? Sí, como que le acompaña, ¿no? Y le calma, es como una medicina, ¿sabes? Yo creo que lo que hice con la música al escucharla y no cuando la estaba haciendo, yo escuchaba música para eso también y me sentía acompañado, ya no me sentía tan sola o a esta persona le está pasando lo mismo o no sé qué. Y es como más llevadero, ¿no? Tu mierda. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces yo ahora al hacer música he generado el hacer eso sin darme cuenta de era lo que yo mamaba, yo lo que tal. O sea, no es algo que hagas a posta, ¿no? Tú no te vas a escribir pensando, ahora voy a hacer este tema para la gente que esté tal cosa, ¿no? No, porque como a lo mejor... categorías, ¿no? Te ha dejado tu novia, pam. A lo mejor lo hago y encima me sale mal, en plan, ¿sabes? Ya, entiendo lo que dices. El efecto contrario, no sé. De es hecho, que siento... ¿puedo explicar una cosa? El día ese, justamente... yo llevaba una lata de mejillones y nos dieron como una bolsita con unas patatas y unos mejillones tal, como una colado que hacían porque ellos hacen una fiesta que justo enfrente del mar, entonces tienen el rollo este de pescadores, ¿no? De todo mar. Vale, entonces nos dieron una lata de mejillones y tal, y yo la llevaba en la mano, nos íbamos ya y yo la llevaba en la mano y unos chavales loquísimos gritándola a ella. ¡Las Bani! ¡Es Las Bani! Pero porque iban pedo. Sí, pero estaban... da igual que iban. Ay, no le vale. Quites mérito. Iban a full porque te fueron a ver al concierto. Vale. Estaban a tope. Entonces yo lo vi eso. Entonces yo cogí la lata de mejillones y les corté un poco el rollo y les dije, chavales, esta lata de mejillones es del Albani. Guardárosla. El chaval cogió la lata de mejillones como si no hubiera bañado. Pero dijo algo raro. Sí, decía, soy gilipollas. No, no decía que era... ¡soy gilipollas! Soy o algo gilipollas, así. Tengo una lata de mejillones del Albani. Que soy retrasado. Sí, en algo plan, así. Muy, muy loco. En fin. Es que ves, joder, tener un fan y que vaya gritando por la calle, soy retrasado, pues es que yo no me siento bien, ¿sabes? Digo, ¿por qué no puede escucharme gente normal? Qué broma, os quiero a todos, pero... no, qué gracioso eso. Todo eso en plan de... lado y la fama, no sé qué tal... yo no me lo termino de creer todavía, o sea, no me lo creo. Pienso que es... que no es verdad. O sea, cuando alguien te viene y te dice... y eso que es mentira. Flipa tu música, no sé. Claro, qué. Yo digo, sí, será tal, pero en verdad no... no lo entiendo. En plan, ¿a qué te refieres? Pero porque no que te no me lo creo, tío, no me lo dices... creo. No, por mí misma no, porque no creo en la gente. Dios mío, me estoy tirando no caca. No creo en la gente, entonces sí que es verdad... vamos a desarrollar esto. Sí que es verdad que hay gente que la veo y que me ha venido a ver a conciertos llorando y temblando y no sé qué, y le da un abrazo. ¿De falsedad? ¿No estás hablando? Como... claro, estoy hablando de falsedad, que yo creo que el 90% del público en España, que no estoy diciendo que sea solo el mío, como que es un poco Sálvame Deluxe. Que no es tu fan, de verdad, en plan... vale. Y entonces por eso pierde credibilidad, ¿sabes? O como se diga. Pero sí que he visto a gente, de verdad, que me ha venido a ver llorando y no sé qué, y me ha dicho las cosas y he dicho, hostia, vale. Y entonces ese momento es súper puro y sí me llena. Pero también he visto a gente que viene a mi concierto que se queda así, no se sale una puta canción... pero luego te pido una foto. Y luego, una foto, me encantan tus temas. Y digo, hija de puta, de pues si te he estado viendo, ¿sabes? Que es mentira. ¿Por qué paso? Molaría, ¿no? Pero ya, molaría. Cántame un tema mío. Me hago una foto si te cantas un tema mío. Ah. Pero ya, esa es buena, ¿eh? Sí, pero... la persona... la persona... la Albani... mami... Albani... ¿qué te iba a decir más? Sí, lo del móvil. No sé si quieres hacerlo. Es básicamente... es. Sí, es que yo no te sé pregunto... cómo. Vale, pues quitándolo del tema. ¿Cuál es el último mensaje que tú has enviado? ¿Mensaje que yo he enviado? ¿Por WhatsApp? Ah. El último, literalmente, si me lo quieres decir. Ah, el último mensaje de WhatsApp. Está habiendo dudas. Si no quieres decirlo, tío. Oki es el último mensaje. Muy, muy mono, la verdad. ¿Quién es? Oki. Oki, vale. ¿Y el último que te han enviado a ti? Un audio que no he escuchado. Vale, y no hace falta que lo pongas. No, porque es como...
tengo un colega que está empezando, te paso una pausa. Vale, son beats. Vale, ¿cuál es la última foto que tienes guardada? Si no, bajo a por ti, ya estoy aquí. Es el Víctor, ¿no? Vale. Sí. En verdad, claro, se pierde un poco la gracia del último mensaje porque probablemente sea Víctor, que es la última persona que hayas hablado. Claro. La última foto que tengas guardada. ¿De galería? Sí, de recientes. Pues recientes es, me la ha pasado un chico para lo de Taj Mahal que hicimos. Ah, que vale, la he visto. Al parecer hago cosas con mi vida a veces y salgo una revista. La he visto, de hecho he escuchado esta el podcast. Esta es la última que tengo. He escuchado el podcast. Sí, está guay, me puse a hablar de psicólogos. Sí, es verdad, de hecho te iba a preguntar eso, que lo pasa que he roto mi entrevista porque soy así de guay. Te iba a decir que eso, que en esa entrevista he escuchado que querías ser psicóloga. Sí, te voy a acordar un momento porque la última foto que yo hice de mi galería fue estar en el cine, me dio un apretón del carajo, me fui a cagar y dejé apoyado el vaso de la Coca-Cola en el suelo y le hice una foto porque me parecía muy estético. Mira. No puede ser. Oye. Espera. Make-up, tutorial. Bueno, ahí está. Me da igual, me dio un apretón, lo vi muy estético. ¿Cuáles son tus...? ¿Qué vas a hacer, en plan, este año que viene con la música? ¿Tienes alguna meta, alguna expectativa o vas fluyendo como el río? No tengo ni idea de nada. ¿Real que no tienes ni idea? No tengo ni idea. Al igual me retiro de la música y todo. No es verdad. Estás haciendo la típica para hacer el último tour. Sí, ¿cómo va el Bunny? No sé lo que va a pasar conmigo. No lo sé. No me digas eso, que me mira abajo, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Albani, pero en plan bien, ¿no? En plan, no lo sé. No sé. ¿Cómo vas a dejar de hacer música ahora? No, o sea... Yo intentando convencerte. ¿Cómo vas a dejar de hacer música ahora? Tía, cosas raras dos, joder, ahí está. No por eso. No sé, sí que es verdad que a lo mejor he acumulado eso en mis interiores. No de dejar la música, porque la música es mi vida, ¿sabes? Pero de apartarme de todo este mundo y desaparecer y como decir, no puedo sacar cosas, ¿pero no puedo, crees que tal. No puedes sacar música desde la lejanía? No físicamente, sino, me refiero, a ti no te mola, yo entiendo que a ti no te mola al igual la falsedad, lo hago, el mundillo, eso. ¿No? Ah. Como estar en sitios donde hay peña a lo mejor no te llena, ¿no? No te sientes bien con esas personas, entiendo un poco que esa mujer, lo que es... Todo lo que envuelve el show business, ¿no? Un poco. A ver, sí. Es que ahora, diciéndolo así, sí que lo veo todo muy negativo y muy malo, ¿no? En plan, es una puta mierda ser cantante, ¿no? Si está muy bien. Tiene cosas bien. Tiene cosas muy bonitas y es que es todo muy complejo, entonces, yo qué sé. Hay algo que digas, un día de bajona, ¿qué comes tú? ¿Qué dices que digas, buah, es que hoy me apetece comer esto porque estoy bajona? O no hay nada así que digas tal. Es que me gusta mucho el café. Vaya, parece que Víctor no está... ¡Nada, Víctor, cuando quieras! No, el café me flipa, la paella me flipa, los espaguetis... Es que como muy mal. Soy como espaguetis, café, espaguetis. A mí me flipa el café. ¿Cuántos cafés te tomas al día? Pues tres, a lo mejor... ¿Te los haces tú o te vas a un bar a tomar un café? ¿Te lo puedes hacer tú en tu casa en plan espresso? No, me los hago yo en mi casa. ¿Y no prefieres el... ¿Qué prefieres? ¿El bar de café? El bar el de del bar. Depende, porque si en tu casa bien, pues... ¿Sabes? Ya, pero no puedes hacer un café igual que en un bar. A no ser que te das una pedazo de café. Sí, yo tengo una Dolce Gusto. Pero esa no es igual que el bar. Es una mierda. Es esa que tiene la forma. Yo tengo así, una, ¿no? Nespresso y tengo una Dolce Gusto. Eres amante del... De repente eres barista, ¿no? Eres amante del café de repente, ¿no? Sí. Alguien pregunta que ya después pide perdón por el tópico. Dice, ¿cantas flamenco? Perdón por el tópico. Sí, de pequeña me gustaba mucho cantar flamenco. ¿Y ahora? Y yo quería ir a Menuda Noche. Menuda Noche. Quería ir. ¿Menuda Noche es lo del Juan y Medio? Sí, donde habrá Mateo, niños, ¿no? Y todo esto. Sí, yo quería ir. Te hubiera gustado ir ahí, ¿no? Me hubiera gustado. A mí me cantó bien Juan y Medio. Sí. No sé si alguien lo ha cancelado porque ha hecho alguna cosa mala. No creo. Creo que no. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es viejo y está rodeado de niños. No, claro. Es claro, es como un poco como de... A ver... No, yo creo que no. Yo creo que no hay ningún escándalo con él. Es que me dolería mucho a mí que Juan y Medio hubiera hecho algo. A mí también. Me rompería el corazón. Porque Bertino Osborne... Ya le ves la cara de... No quiero saber nada. Yo confundo a ese señor con el del Zara y todos estos. Amancio Ortega. Ese. Bertino Osborne y Amancio Ortega, ¿eh? Pues les confundo, trozo de les confundo. No sé. ¿Cuál es tu raza de perro favorita? ¿Hay alguna raza que digas, este me gusta mucho? Pues, por ejemplo, los dálmatas me gustan mucho. Wow, está muy guapo. Los dálmatas me encantan, sí. Y yo qué sé, los perros feos estos viejos que son mezclas ahí. Que los chuchos, ¿no? Claro, los chuchos. Que son así como con pelo polla. Pelo polla, vale. ¿Película favorita de pequeña? Stereo Boris, nada, broma. ¿Cuál? ¿Película favorita de pequeña? Una peli que hayas dicho que hayas visto de pequeña. Napoleón el perro no sé qué. ¿Napoleón el perro no sé qué? ¿Cuál es sí, esa película? Sí, es de humanos y perros.
que el perro va a un cumpleaños y se monta en un globo de los niños y se va volando y descubre el mundo. ¿Cómo, y está cómo? Con subtítulos de personas. Y el perro es un perro. ¿El es perro? Un golden. ¿El perrito aventurero? Eso, esa es la mejor. Sí. ¡Hola! ¡Qué peli más guapa! Tiene buena pinta, ¿eh? Estoy orgullosa de haberme acordado, tío. Hostia, yo no sabía qué peli era. Espérate, voy a enseñar. Me encanta, me encanta. Mira, esta es la peli que le gusta. Es que hostia, es la mejor. Tiene pintón de peli como muy. Que te llega al alma, ¿sabes? ¿No? Un poco. Tiene, es que mira que este es un... Es que me encanta, es un perro que se Scottes, pierde en, ¿no?, un globo. ¿Hacémoslo de regalo? Sí. ¿Quieres que te lo doy yo primero? Vale, esto lo ha traído... Hay un poco de historia, a ver, es un poco... Es un poco cutre, ¿eh? También te digo, ¿eh? No, una... Espera, espera. Dale. Vale. Por un lado... A ver, no sé, yo te amo, Judeline, no te enfades conmigo. Verás quién ha sido. Judeline, pero que no sabía que era para ti. Ah, Judeline, no, lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Es un incienso, una champa, típico. Sí. ¿Vale? Para ti, porque a ella le mola mucho el incienso y le mola para hacer música, se concentra, tal, se lo pone ahí, como para las vibes. Vale. ¿Vale? Eso por un lado. Sí, y una bailarina. Y esto, pero espera, te voy a explicar. Ella, ayer, tenía otra entrevista también en Radio 3, ¿vale? Oh. Entonces vino directamente aquí, sin desayunar. Entonces, como que te cede estas mandarinas. Este es el gesto. Porque las mandarinas están ya que no... Están pochas. Un poco. Pero no lo ha hecho aposta. En plan, ella fue como, mira, que sepas que esto te lo traigo. Que yo no desayuno ni nada y esto es lo que iba a desayunar. Pero lo he cogido y he dicho, mira, pam. Pues es verdad, es que nunca me acuerdo de los artistas. Pero Judeline, por ejemplo, es una de las chavalas que no es tan reconocida. Y no tiene muchísimo talento y ahí está. Totalmente de acuerdo, muy, muy buena ahí mención. Está. Ayer estuvo también. Sí. Vale, bien. ¿Qué has traído tú? Joder, ahora a ver. Eso huele bien, pero las mandarinas no me las voy a llevar. No te las vas a llevar, no me las vas a sacar aquí, vale, vale. Lo siento. A ver. Tengo mucha curiosidad de qué has traído, ¿eh? Sí, pues cierra los ojos. No, no, si no es para mí, es para el siguiente ya, invitado. Ah, pero bueno, yo qué sé. Cha, 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 cha. Esto. A ver. ¡Hostia, qué guapo, eh! Son semillitas. No, no, espera, ¿qué son? ¿Qué habla? Me he liado, me he liado. Ah, es una máscara de facial. ¡Hola, qué! Sí, es que el formato parece semillitas. Es como una máscara de para hacerte el skincare de tomate. ¡Qué guapo, ¿no? Esto. Esto será para, deja que piense. Para cara. Sí, no, ya, para cara no, pero ¿para quién? ¿Para qué persona? ¿Para qué invitado? No sé quién será el invitado, la verdad, no lo tengo claro ahora mismo. Pero es muy guay, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Mola. Ha sido bastante guay, original. Sí, espero que lo use. ¿Ves? A eso me refiero. ¿A qué? No sé. ¿Querías que trajera una cabra? No. Si quieres te traigo una cabra. No. ¿No te molan las cabras? Sí, 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 pero son un poco raras, ¿no? Son un poco raras, ¿eh? Los ojos, ¿no? Dan mal rollo las cabras. Es raro, tío. Es como... Vale, porque son el este de Satán. Claro. Ahora que me lo explique alguien de aquí. Por eso digo yo que son... Tienen una mirada un poco turbia. Sí, la no verdad son... no lo había luego pensado. Luego ves un caballo y dices... Ah, tiene otro... Una oveja incluso tiene otra mirada. Pero una cabra tiene mirada de... Haz rituales conmigo. Es verdad que las cabras... Hacen rituales con las cabras. Pobrecitas, cabeza, pero ellas no lo dirán. Ellas no lo... No, vale. Es verdad, igual... Dios, no lo que le ha dicho a las pobres cabras. Perdonad, cabras y... Perdona a todo el colectivo de las cabras. Es que las vacas ofendido. Tienen cara de sácame toda la leche. Sácame de ti. Creo que vamos a ser mal en peor. Luisita con la mirada. No, perdón, no. Perdón, ya está. Disculpadme, ¿vale? Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Vale, pues yo creo que ya hemos acabado. 1:34. Las cabras antiguamente en Grecia eran significado de fertilidad y la iglesia lo cogió como un símbolo del mal aposta para que la gente empezara a dejar de creer en los dioses griegos. No me lo creo. Bueno. No me lo creo, ¿no? A mí demuéstrame las cosas. Claro, tío. Gracias, gente. Gracias a Dani por venir. De nada. Estás invitada cuando quieras. Así que nos vemos mañana. No a mí, pero a Joel sí. Yo estaré también por el chat seguramente. Así que nos vemos la semana que viene, la última del año. Hasta luego. Peace. Adiós. ¿Te imaginas?